Viu el Nàstic a Ràdio Ciutat de Tarragona. Tengo la oferta encima de la mesa. Y si no te compramos un sonotone, si es que hay problema de audición, no hay problema, ¿eh? Te lo regalamos rápidamente. Ya lo sé, Silvia. Y escuchar, ha sido Álvaro, un placer. Espera. Una cosa, yo como mujer de este grupo, aparte de Marina, que está por abajo, sí, está con allí. Los jugadores, y portaveu, jo, hola Marina, jo, no? Per edat, molt bé. L'Álvaro Herrera és un home que ens ha acompanyat en aquesta retransmissió del Nàstic aquest any, però que va estar jugador del Nàstic fa 25 anys, que portava el número 10 a l'esquena, que va ser un dels jugadors més bons que va mantenir el club, i més estimats, i que per això el tenim aquí, perquè és un bon amic, i avui li volem fer un regal. Tot l'equip de la retransmissió. Epa, eh? Jo ho explico, és un paquet quadrat que posa t'estimem. Deberías abrirlo, porque es más gracioso esto, cuando lo abres, ¿sabes? Ahora, es más bonito ahora, cuando lo abres. Tú aguanta el micro. Silvia, como estaba ya en honorado escuchándote, es ahora ya me has dejado, ahora sí que me has dejado. El Álvaro, igual que l'Anton, el Marc, la Marina, el Jesús, evidentment, jo parlo des de fora ja com a aficionada, hem tingut una retransmissió espectacular a Ràdio Ciutat de Tarragona, però avui li volem fer un detall a l'Álvaro Herrera pel que és, pel que suposa, per l'amistat que tenim, i perquè, bueno, perquè la seva vida, igual que el Nàstic està a segona, la seva vida està a primera. Ábrelo. És una caixeta de color negre i blanc que té una equipació del Nàstic molt petiteta, que si la gires, gira-la, Álvaro. Què pone? Ostres, Javi. Bueno. Bueno, os tengo que decir Dilo. Que estoy impresionado, de verdad. Ahora no sé. Bueno, os describo lo que es. Es una camiseta de, bueno, de mi futuro hijo, que se llamará Javier, Javi, en recuerdo a mi hermano que es difunto, que se llamaba Javi. Ostras, Jesús. Bueno. Esto, l'apetit que l'enreda, eh? L'apetit que l'enreda. I porta el número 10 perquè és el número que l'Álvaro va jugar amb el Nàstic. Es que eras el 10, ¿eh? Hostia, y bueno, 10. Es el 10 de la vida. Qué es, eres porque eres un 10, no hay más. Escuchar una cosa, me cuesta emocionarme, pero no sé, es increíble. Silvia. Bueno, todo el equipo, te queremos. Lo pone en el papelito del corazón verde y es que ya no sé dónde está. Es que da igual. Y es pequeñito porque es de 12 meses y es una equipación súper bonita, petiteta, molt mona, que posa Javi el número 10. Perquè l'Álvaro i la Cris seran papis i des de Ràdio Ciutat de Tarragona els hi volem desitjar molta sort. Seremos, jo seré la tia mala, eh? La tia chunga de que los llevará por ahí de fiesta, t'aviso. Però que sepas que todo el equipo, el que está aquí y el que está fuera, nuestro jefe Kim, Alba, todos, Dani, Arnau, todos te queremos un montón. Y que gracias, Álvaro. Bueno, pues no tengo palabras y la verdad es que estoy... Y como ya sabes que te llamo niña, sí. Que te llamo niña, pues niña, te has salido de la tabla. Es que esto es impresionante. Os quiero agradecer a todos, al jefe el primero, Kim, que sé que me estás escuchando. Gracias por todo. Sabes que me debo a vosotros, me debo a Jesús. Quiero aquí... ¿Qué va? Ni mucho menos ahora. Quiero darte las gracias, Jesús. Ya sabes que, bueno, como dice Marina, de donde me llames, allí estaré contigo. Niña, impresionante. Antón, ha sido... increïble. Ah, aquí està la Marina. Anonadado. Anonadado. A Marc, eres impresionante también. Y, jolín, ostras, que de verdad, estoy impresionando. crec que és ja la millor manera de tancar una transmissió, una temporada, i òbviament perquè... Ràdio Ciutat de Tarragona. Ho portem al cor.